Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia.com. Os damos la bienvenida a las personas que habéis asistido hoy a las conferencias, que asistís hoy a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas asisten gratuitamente a las conferencias mundiales que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy tenemos como invitada a María Jesús Molero. Ella es técnico en naturopatía, estudia medicina tradicional china por la Fundación Europea de Medicina Tradicional China. Hasta hace poco se ha dedicado a trabajar en el área de administración de empresas y su vida dio un giro cuando empezó a practicar Qigong, a estudiar naturopatía, medicina tradicional china y ahora tiene una pequeña consulta en su pueblo en Jaén. María Jesús Molero va a compartir una interesantísima conferencia llamada Equilíbrate a través de los cinco elementos de la medicina china. Recordaros que en mindaliatelevisión.com podéis ver gratuitamente más de 5.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre espiritualidad, conciencia, salud integrativa, conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Para no perderte ninguno de estos vídeos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a través del cual estás viendo esta conferencia, para que podamos avisarte de nuevas emisiones en directo y de los vídeos que vayamos publicando. Justo abajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para informaros de las próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para ser voluntarios de Mindalia. ¿Cómo podéis ser voluntarios de Mindalia? Escribiendo artículos, produciendo vídeos, grabando conferencias, para saber cómo hacer una donación a Mindalia, si así lo deseáis. Recordaros, por ejemplo, que estamos buscando personas que quieran colaborar en la traducción de vídeos de Mindalia a otros idiomas y en la redacción de noticias positivas. ¿Qué falta nos hace? Como sabéis, Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Somos una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a los asistentes ya que se van sumando a la conferencia de hoy, proveniente de países de todo el mundo. Y recordaros solo ya que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estamos, desde donde nos estáis viendo. Y el texto de la pregunta que queráis que le hagamos al ponente y al final de su charla se las haremos junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al inscribiros a la conferencia. No es necesario, entonces, que esperéis al final para hacer vuestra pregunta. Y, por favor, recordad escribir el país desde el que estáis viendo esta interesante conferencia de hoy, titulada Equilíbrate a través de los cinco elementos de la medicina china. Ya sin más, os dejo con vuestra ponente de hoy, María Jesús. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Como han dicho en la presentación, yo hasta hace poco me he dedicado al área de administración. Descubrí este mundo al empezar a estudiar Qigong. Entonces, el Qigong ha sido lo que me movió a mí a hacer esta presentación y esta conferencia, porque en el Qigong siempre nuestra profesora nos hacía hacer un trabajo referente a las personalidades, según la medicina tradicional china, según los cinco elementos. Entonces, yo he visto que es una forma sencilla de poder enseñar a la gente y que lo comprendan lo que son los cinco elementos de la medicina tradicional china y cómo se puede ver reflejado en las personas, cómo se puede ver reflejado la desarmonía entre estos elementos. Y claro, como la medicina tradicional china también trabaja lo que son las emociones, cómo las emociones
son gestionadas de una manera o de otra, dependiendo de si tenemos desequilibrado una esfera y un elemento o lo tenemos en armonía. Porque nosotros normalmente, desde Occidente, pues nos han enseñado que las emociones cuando son negativas, hay emociones negativas, y entonces lo vemos desde otra perspectiva. Yo quisiera dar a conocer que también las emociones no son ni positivas ni negativas, simplemente, como dicen los taoístas, son una forma de energía que cuando hacen daño a ti mismo o a los demás es porque no están bien encauzadas. Entonces, de esto básicamente va a tratar esta conferencia, de dar a conocer los cinco elementos de la medicina tradicional china. Lo vamos a extrapolar a diferentes personalidades, que esto es algo un poco exagerado. No va a ser una personalidad de este tipo pura, sino que todos tenemos una parte de los elementos, que cada uno de los elementos son necesarios. Y en principio pues daré también unas explicaciones de la medicina, de la teoría básica de la medicina tradicional china, para que la gente lo vaya conociendo. Porque normalmente la gente pues conoce la acupuntura, que es muy bueno para los dolores, para las migrañas, pero quizás no se conozca tanto lo que es los elementos de la medicina tradicional china, las energías. Y por eso me he embaucado en esta acción. Bueno, pues damos paso a la primera diapositiva. Ahí vemos reflejados los cinco elementos de la medicina tradicional china, que son el agua, el fuego, el metal, la madera. Y esta frase dice mucho también de la medicina tradicional china. Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. Cada individuo, persona, pueblo, época, es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. Sin el desarrollo, el cambio perpetuo y la inagotable aventura que constituye la vida, el universo, la unión de la verdad, quedaría ignorado. La realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser única. Con esto quiero decir que todo va a depender del punto de vista en que nos fijemos, que no hay una sola verdad, que todo puede ser muy relativo. Entonces, eso es uno de los principios de la medicina tradicional china y fundamental. Pasamos a la siguiente. Entonces, la medicina tradicional china considera el cuerpo como una unidad global e indivisible. Todas sus partes están interrelacionadas. Se actúa mutuamente. La unidad complementa entre lo interno y lo externo, lo grande y lo pequeño, el individuo y su entorno. Todo se influencia. Entonces, la salud, nuestra salud va a venir determinada por nosotros, por nuestro entorno. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos la imagen del yin y el yang, que es una de las teorías básicas y fundamentales de la medicina tradicional china y del taoísmo, lo que es el Tao Jin. Entonces, este símbolo, que es muy conocido, pues refleja que todo lo existente corresponde con una realidad básicamente unitaria que representa dos aspectos opuestos y complementarios, que sería el yin y el yang. Porque los taoístas observaron que todo en la naturaleza se podría englobar dentro de dos energías diferentes que se interconectaban entre ellas. Estas dos energías corresponden al yin y al yang. Estas dos energías no se pueden separar, una genera la otra y dependen la una de la otra. Cuando crece mucho el yang, de repente se convierte en yin. Incluso, igualmente pasa cuando el yin ha crecido demasiado, pasaría al yang. Pasamos a la siguiente diapositiva. El yin representa lo que es la luna, la medianoche, la energía del invierno, la energía del frío, lo mojado, lo oscuro, lo oculto, los sentimientos, son los pensamientos, son yin, la sangre, los líquidos metabólicos, la muerte, se podría decir que es la fase yin de la vida, la gestación también, una fase yin donde
estamos en el interior, gestionamos y damos lugar a otra vida. Lo femenino y la la energía formadora es energía yin. Quiero que entiendan ustedes que esto son formas de energía. Entonces, la energía yang corresponde a lo que es el sol, el mediodía, la expansión, el verano, el calor, lo seco, lo luminoso, lo manifiesto, el chi, el calor metabólico, que es la esencia yang, lo caliente, la fuerza, el nacimiento sería yang y el crecimiento también sería yang, lo masculino. Entonces, todas las energías que se ven en la naturaleza se podrían caracterizar como yin o yang. Pero dentro del yin y el yang, como en la escala de grises, hay un yin más creciente, un yang más creciente, hasta que la cúspide del yin sería la medianoche y lo más alto del yang sería el mediodía. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como hemos dicho, pues toda la naturaleza se presenta como yin y yang. Otro de los fundamentos de la medicina tradicional china, para que me vayan entendiendo ustedes, serían los tres tesoros de la medicina tradicional china. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vemos un triángulo que representaría al ser, donde en la base del ser estaría formada por el yin que se alberga en el riñón. Este yin corresponde a la materia, es perceptible y visible. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, los tres tesoros. Por ahí estábamos. Ahí podemos ver cómo el triángulo que hemos dicho que divide al ser. El ser, lo que es la persona, se puede dividir en tres partes. La base sería de la persona o del ser sería el yin, lo que es la materia o esencia perceptible y visible. En el centro estaría la parte de la energía, que es del chi, que sería algo perceptible pero no visible, porque la energía es lo que circula dentro de nosotros, no hace estar con vida. La energía es el chi sería lo que circula a través de los meridianos que se utilizan en la acupuntura, entonces que son como unas vías, unas carreteras que circulan a través de todo el cuerpo. Entonces, igual que el yin de riñón estaría alojado en este órgano, que sería como la herencia que hemos recibido de nuestros padres, que nos va a generar en nuestro cuerpo, va a hacer que seamos de una manera o seamos de otra, pero a la vez que está alimentada con el chi que tú cojas de aquí de la tierra. O sea, que tú puedes traer una herencia muy buena de tus padres, pero si tú tienes aquí una mala vida, una mala gestión de tu herencia, de sustancia basal, que se llama en medicina china, pues tú ese yin, por muy bueno que lo tengas, lo vas a perder. Entonces, eso sería el yin, la materia, la esencia que se percibe, que se ve. Y luego el chi, como hemos dicho, que es la energía que circula por nuestro cuerpo, por esas carreteras que son los meridianos, que circula entre el Wei Chi, por ejemplo, que es la energía defensiva que circularía bajo la piel y entre la piel y los músculos, que sería como la energía defensiva, como el sistema inmunológico nuestro. Y luego en la cúspide se estaría el Shen. El Shen es el espíritu. El centro del espíritu se halla en el corazón. Aunque cada uno de los órganos, según la medicina tradicional china, tendría una parte de espíritu. Entonces, el espíritu no es perceptible ni es visible. Entonces, ellos guardan de relación de sustento de abajo arriba y de gestión de arriba abajo, con lo cual lo que es el yin va a sustentar al chi y al shen.
y el SEM va a gestionar al Qi y al Yin. En la medicina tradicional china, todos los órganos tienen un Qi, una energía, pero principalmente el Yin de riñón estaría alojado en el riñón, el Qi estaría en el hígado, el bazo y el pulmón, que gestionarían el Qi, ya que el hígado, por ejemplo, mantiene libre los pasos del Qi, el pulmón tiene el gobierno del Qi y el Shen se alojaría en el Entonces, vamos pasando dos diapositivas. La pirámide es fundamental. Todas las partes de la pirámide son fundamentales. Porque tú traes la herencia de tus padres, tú tienes que gestionar aquí tu energía en la tierra. No vale que tú traigas una buena herencia y aquí pues, te alimentes como quieras. No cuides tu órgano, no cuides tu vida, no cuides tu espíritu. Entonces, todo es importante. Para la medicina tradicional china sería muy importante la sustancia basal que traes, la energía que trabaja aquí y el espíritu de la persona también es muy importante. Pasamos dos diapositivas más. Y ahora vamos a entrar en lo que es la teoría de los cinco elementos. Los cinco elementos de la medicina tradicional china son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Pues los taoístas, al igual que al ver la energía yin y yang y diferenciarla, pues diferenciaron que la energía y la vida seguía siempre un ciclo, que seguía el ciclo de la, igual que las estaciones del año, seguía un ciclo. Y esos ciclos se podrían extrapolar al cuerpo humano y a todo en la naturaleza. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, con esto sacaron la teoría de los cinco elementos o los cinco movimientos, donde se dice que la energía se clasifica los estados naturales en función de cinco estados arquetípicos del chi, a cuyas características pueden asimilarse todos los fenómenos y toda la materia. Entonces, aquí tendríamos los cinco elementos, el dibujo, que representa cómo cada uno de los elementos crea y genera al siguiente elemento, así como también tienen una relación de control para que ninguno de ellos se salga de madre, por así decirlo, de generar una desarmonía, porque lo importante es que todos los elementos estén armoniosos. Entonces podríamos decir, desde el punto de vista occidental, para que así lo comprendamos, que la madera es la que alimenta el fuego, porque el fuego necesita madera para arder. El fuego genera la tierra, porque las cenizas que deja en el suelo generan tierra. La tierra genera el metal, porque en la tierra se generan los metales, las minas. El metal genera agua, porque en las profundidades de la tierra, donde están las minas, donde están los pozos, se genera el agua y crece. Y luego el agua alimenta a la madera y hace que crezcan los árboles y se expandan. Y luego hay una relación de control. La madera sujetaría y controlaría a la tierra desde el punto de vista que sujeta a la tierra para que no se... los árboles sujetan a la tierra. El fuego controlaría al metal porque es muy duro y frío y entonces el fuego lo calienta y lo reblandece. La tierra controla el agua para que no se desborde y el metal controla la madera porque la corta, es capaz de cortarla. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dentro de los cinco elementos, pues en cada uno de los elementos se engloba cualquier parte de la naturaleza y, por supuesto, del cuerpo humano. Entonces, cuando hablamos de elementos,
vamos a hablar de funciones fisiológicas. Va a haber un órgano, por así decirlo, yin, es un órgano yin para la medicina tradicional china, porque es un órgano que almacena sustancias, y luego va a existir un órgano yang, que va a ser una entraña, que va a tener la capacidad de evacuar o de transformar, y va a ser un órgano hueco. Entonces, el corazón estaría dentro del elemento fuego, sería el órgano yin del elemento fuego, y el intestino delgado sería el elemento yang. La lengua sería la salida o el brote del corazón. El sabor amargo pertenecería al fuego también. La tierra tendría como órgano yin el páncreas, bazo páncreas, el órgano yang el estómago. La boca y los labios sería la salida de la tierra, de la energía de la tierra. Luego el pulmón estaría dentro del metal, pertenecería al elemento metal, y el intestino grueso sería su pareja yang. Los dos se purifican el cuerpo, tienen el poder de purificar. El picante correspondería también al elemento metal, y la salida al exterior del pulmón y del elemento metal serían las fosas nasales y la nariz. El agua, al que pertenece el órgano yin, riñón, y el órgano yang, la vejiga, la salida al exterior sería el oído, el sabor sería el salado, y por último correspondería al elemento madera, lo que es el órgano yin, el hígado, la vesícula biliar como órgano yang, el sabor sería el ácido, y los ojos sería la representación de la energía de la madera. Se vería en los ojos, aunque los ojos estén nutridos por todos los órganos en la medicina tradicional china, pero lo que es la energía se ve en los ojos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Podemos ver cómo la naturaleza está dentro de algunos de los cinco elementos. Como hemos hablado hace un momento, entonces existen cinco sabores, cinco colores, el crecimiento y el desarrollo también, porque los factores ambientales, la orientación, las estaciones, la primavera sería la estación de la madera, el verano el fuego, lo que es el verano tardío o verano del membrillo, se correspondería a la tierra, la fase tierra también está en cada paso de una estación a otra. Por eso cuando las personas que tienen un sistema digestivo debilitado de un paso de estación a otra deben de trabajar para fortalecer ese sistema digestivo, ya que se va a ver mermado en los cambios de estación. Luego, el cuerpo humano, pues tenemos el hígado y la vesícula biliar para la madera, corazón e intestino delgado para el fuego, el bazo y el estómago pertenecerían al elemento tierra, el elemento grueso, como hemos dicho antes, al elemento metal, y el riñón y la vejiga pertenecerían al elemento agua. Y luego los sentidos, como hemos dicho, los ojos, la lengua, boca, nariz y lo que es el oído, pues también son la salida al exterior de las esferas funcionales de los cinco elementos. Luego las emociones. Son las emociones que van a afectar a cada órgano, y también cuando un órgano está sobrecargado va a tender a tener esa emoción. Entonces, por ejemplo, la ira se aloja en el hígado y su voz sería el grito. Las personas que están iracundas gritan y cuando tienen un hígado muy cargado, pues tienden a gritar, incluso usan una ira que no pueden pararla. Luego, la emoción del elemento fuego sería la alegría, ¿vale? Y la risa. La risa desbordada sería lo que perjudicaría a nuestro elemento fuego y a nuestro corazón. La emoción del bazo páncreas
y del elemento tierra sería la ansiedad, pero vista desde el punto de vista de la ansiedad, desde la preocupación, porque la ansiedad y el estrés pertenecen al elemento fuego. Y su sonido sería el canto. En el elemento metal tendríamos la tristeza y la melancolía, por eso hay tantas depresiones en el otoño, que pertenece al elemento metal. Y es tan importante tener los pulmones bien abiertos para evitar las depresiones, respirar para que nuestro aire llene los pulmones. Y el sonido de la fase metal sería el gemido. En la fase agua tendríamos lo que es el miedo, el shock, daña nuestros riñones. Y el gruñido sería el sonido del agua. Igual que hay una emoción negativa, por así decirlo, negativa, también hay una emoción positiva. Por ejemplo, en la madera, aunque ahora lo vamos a ver más detalladamente con las personalidades, en la madera, pues la emoción positiva, por así decirlo, o bien canalizada, pues sería la generosidad, sería la bondad. En el corazón sería el honor, el amor. La tierra es la que nos da las raíces, es la madre de todo. El pulmón sería la ecuanimidad, la capacidad de discernir. Y el agua sería la voluntad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Empezamos con la madera. La energía de la madera es extenuante, como se ve un árbol. Quiere salir hacia arriba. Necesita explotar, necesita salir. Entonces, la energía de la madera está en primavera, corresponde al hígado y la vesícula biliar, a la que corresponde la función de planear y ejecutar, con el coraje de ejecutar, porque el coraje también nos viene dado por el pulmón, pero este coraje sería un coraje de llevar a cabo las cosas, porque según los taoístas, el hígado planea y la vesícula biliar ejecuta. Se abre los ojos, la energía de la madera se abre los ojos, se ven los ojos en el brillo de ojos, mantiene libre los pasos del chi, por eso es tan importante tener la madera bien cuidada, porque genera mucha tensión, mucha frustración, necesita expandirse, y claro, los bloqueos de chi lo que nos van a generar es dolor, problemas en los tendones, malnutrición en los tendones si no tenemos bien nutrido el hígado. Entonces, almacena sangre, el hígado almacena sangre, y tiene mucho que ver con la menstruación. Y alberga el ham. Esta sería una parte del espíritu, que se llama, sería como el alma etérea. Según los taoístas, pues el ham o hum sería esa parte del alma y del espíritu que cuando morimos vuelve a formar parte de la energía general, del Tao, como dicen los taoístas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra cuando no canalizamos bien las emociones? Pues, si tenemos un hígado muy cargado o vivimos con mucha ira, con frustraciones, envidia, los resentimientos, los celos, eso va a dañar nuestro hígado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que tenemos que procurar es trabajarnos las emociones positivas del hígado, que son la bondad y la generosidad. Y como dice el Dalai Lama, la ira es nuestro auténtico enemigo, ya que se halla en nuestra mente. La ira no cambia nunca su naturaleza, siempre hiere y destruye. Y lo que es peor, aniquila nuestras propias fuerzas y energías, Dalai Lama. Entonces, la energía de la madera, a la que le afecta la ira, le afecta la frustración, le afecta los resentimientos, le afecta los celos, la envidia, también puede tender a a hipercriticar, criticarse a sí mismo, pues igual
tiene una emoción positiva, que sería la bondad y la generosidad. Entonces, ¿cómo sería una persona madera? Pues, ¿cómo ha hablado una persona que tiene que expandirse, una persona que cambia de un sitio para otro? En la fase de la vida sería la niñez, que los niños están quietos, suben, bajan. Serían personas muy en movimiento total y, aparte de eso, serían personas emprendedoras. Emprenden negocios que, si la energía del hígado está ahí un poco, o de la madera, no está bien encauzada, pues pueden dejarlo, no terminarlo, empezar muchas cosas y no terminarlas. Pero si está bien encauzada, serían los pioneros, las personas que son capaces de meterse por un camino que nunca nadie ha entrado. Personas hasta que dicen, bueno, pero ¿por dónde vas por ahí? Si, no, personas que tienen claro lo que quieren y van por ese camino, aunque los demás no le parezca bien. Estas personas también son personas que pueden soportar el estrés. Tienen mucha capacidad de trabajo, mucha capacidad. Pueden soportar el estrés. Pasamos a la siguiente diapositiva. Soportan el estrés. Incluso pueden llegar a ser un poco adictos al trabajo. Y luego, cuando está en armonía la energía de la madera, pues un físico flexible, musculoso, la piel es gruesa y áspera, una tez morena. Se puede ver que es como un árbol, unos dedos largos, unos brazos largos, y nervudos, como las raíces del árbol. Las articulaciones suelen ser nervudas. Cuando están en desarmonía, pues puede afectarle a la presión sanguínea, aparecerle forúnculos, calambres en los músculos, en las manos y en los pies, porque no están bien nutridos los tendones. Pueden tener vértigos, estreñimientos con retorcijones, ya que si la energía del hígado, que se dice que insulta a la energía del bazo, desde la tierra, pues va a haber problemas digestivos. Y cuando la energía del bazo y del hígado, o sea, de la tierra y de la madera, no están en armonía, pues puede haber que haya también indecisiones, resistencia a los cambios. Entonces, como hemos dicho, en desarmonía puede aparecer presión sanguínea alta, forúnculos, calambres, estreñimiento con retorcijones, la ciática, porque se inflaman los nervios, ardor, dificultad de tragar, lo que se dice el bolo isténico, que se encuentra aquí en la garganta, que te cuesta tragar. Eso también puede venir mucho por exceso de frustraciones, el colon irritable, tensiones crónicas, migrañas, y luego la neuralgia, ya que según en la medicina china se dice que hay viento interno, cuando por ejemplo hay neuralgia o puede haber ataques de viento, que esto ya es más complejo de explicar. Y entonces en la estación de la primavera, que pertenece a la madera, le afecta el viento, por eso el viento es particular de la madera. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ya tienes tú que verte si te consideras madera. Busca retos, te esfuerzas hasta el límite, disfruta bien a presión, admira la velocidad, la novedad, la destreza, le gusta ser el primero, el único. Pasamos a la siguiente. Como parte negativa, pues la madera también tiene esta intolerancia, la impaciencia, las emociones volubles, porque guarda ahí la ira y explota, como la explosión de la primavera. Y luego puede ser extremista, indisciplinado en exceso, autocomplaciente, ya dependiendo si está la energía insuficiente o sobrepasada. Puede aparecer cefalea, espasmos musculares, inflamación de nervios, dolores erráticos, porque la madera también tiene esto, que pertenece al viento y entonces el viento cambia, va de un lado para otro. Puede aparecer estrés nervioso, movimiento errático, dolores erráticos, aquí me duele aquí, me duele allí. Y estas personas pueden tender a abusar de los estimulantes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, felicidades, porque te puedes haber
te puede haber visto reflejado en la energía de la madera y puede ser un pionero. Y el poder de la madera proviene de su capacidad de expandirse rápidamente y de aumentar la presión. Los tipos de madera necesitan modular su intensidad y mantenerse flexibles, ser capaces de retirarse y rendirse, así como también de arrojarse con intrepidez. Pasamos a la fase del fuego. La siguiente diapositiva. El fuego correspondería a la estación del verano. Los órganos, como hemos dicho, que corresponden al fuego, que son fuego en medicina tradicional china, son el corazón y el intestino delgado, que también controla el sudor, controla la sangre. Dentro de la esfera funcional del fuego, pues estaría, como he dicho, la sangre, los vasos sanguíneos. La lengua sería el brote de corazón. Las emociones positivas sería el amor, la alegría. Las emociones menos positivas sería la charlatanería, el exceso de alegría. Entonces, se manifiesta en la cara, gobierna la lengua, gobierna la sangre, controla el sudor y alberga el zen, el centro espiritual de la persona, estaría alojado en el corazón. Las personas fuego son personas que les gusta hacerse notar cuando llegan a los sitios. Son personas muy exuberantes, le gusta hacerse notar, van vestidas de colores llamativos, son seductoras, personas muy habladoras, no paran de hablar, muy positivas, muy enigmáticas, con mucho carisma, personas que también son muy honorables. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Pero qué pasa cuando hay un exceso de alegría? Porque este exceso de alegría te puede dejar extenuado, agotado. Entonces, cuando hay un exceso de fuego, empieza a arder todo. Todo arde y asciende porque el fuego sube hacia arriba. Pues puede dejar un paisaje muy desolador, el fuego, y te deja agotado. Por eso las personas que son demasiado fuego, pues están como muy exuberantes, hablando mucho, mucha charlatanería, y de repente ya se quedan como agotadas, necesitan descansar mucho. Estas personas no soportan bien el estrés, se agotan, están como hablando mucho, muy estresadas, y luego se quedan agotadas, necesitan descansar muchas horas, necesitan retirarse a su cueva y descansar, por así decirlo. Luego tienen el don de la palabra, son personas que tienen madera de líder. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces son personas que van a inspirar a las demás, son personas muy intuitivas, van a arrastrar a los demás. Lo único que tienen que procurar no hablar en exceso, no estresarse, porque claro, ellos se aceleran, empiezan a hablar y hablar y hablar y se estresan y se aceleran, y cuando se acelera el corazón, el zen, que es el espíritu, se queda sin hogar, entonces se queda como traspuesto y necesita descansar mucho, la energía se pierde. O sea, las personas fuego, toda la energía que tenemos dentro del cuerpo se pierde si no la saben controlar. Entonces tienen madera de líder. Cuando nos encontramos con una persona fuego armoniosa, pues un físico esbelto, manos y pies elegantes, piel suave, cálida y húmeda, elástica, animado, muy comunicativo, como hemos dicho, son carismáticos, el don de la palabra lo tienen ellos, son muy optimistas, entusiastas, o sea, arrastran a los demás, siempre va a gustar tener a una persona fuego a tu lado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y en exceso, pues claro, es muy excitable. También cuando el fuego está en exceso, peligroso estar cerca de él, porque es que te agota. No para de hablarte, te arrastra con su estrés. Entonces, puede ser muy charlatán, ostentoso, puede ser también demasiado sentimental, fanático, ansioso. El corazón lo puede tener hipertrofiado, puede tener algún tipo de arritmia. La sudor, va a sudar mucho. La cara roja, los latidos irregulares, pueden aparecer eczemas porque seca, el fuego seca ya en exceso la piel.
una persona, puede ser persona de fácil excitación sexual, pero difícil de satisfacer. Y igual puede estar, como hemos dicho, cuando pasamos a la siguiente diapositiva, cuando la energía del fuego esté deficiente, puede ser una persona asustadiza, con mucho frío, callado, o sea, todo lo contrario. Crédulo, aturdido, confundido, muy sensible, enamoradizo, un pulso muy lento, un corazón muy débil, un escalofrío, la presión sanguínea muy baja. Pasamos a la siguiente diapositiva. Anemia, palidez con mejillas sonrosadas, dificultad para mantener la excitación y la eyaculación, y puede sufrir de eyaculación precoz. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿te consideras fuego? ¿Te gusta la excitación y disfrutas con la intimidad? Porque las personas fuego le gusta mucho la intimidad, igual que le gusta mucho darse a los demás, hacerse notar, ser el centro de atención, luego necesitan su espacio de intimidad. Son personas muy sensibles y muy intuitivas. Son apasionados y empáticos. Tienen el poder del carisma y del deseo. Le encantan las sensaciones, el drama y los sentimientos. Le gusta sentirse caliente, brillante, vibrante. Pasamos a la siguiente diapositiva, pero claro, ¿qué le pasa a las personas fuego? Pues que pueden sufrir la ansiedad, la agitación, demasiado frenesí, agotamiento nervioso e insomnio, porque el espíritu esté alterado, el hogar del espíritu está alterado, palpitaciones, sudor, erupciones, abuso de sustancias que modifican el estado mental. Si te has visto como un fuego, puede ser que sea un mago. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si te consideras fuego, puede ser que sea un mago. El poder del fuego proviene de la capacidad de liberar calor y luz y de lograr la alegría, la satisfacción. Los tipos fuego necesitan atemperar su química para que sus reacciones sean más suaves, contener su ardor, conservar al mismo tiempo, compartiendo sus recursos, permaneciendo apartados y separados, así como fundidos y abrazados. Pasamos a la siguiente diapositiva para ver si era un mago. La siguiente fase, la que le sigue al fuego, sería la tierra. La tierra sería la fase del estío, del final del verano, de la recolección, lo que sería el verano del membrillo. Luego, cada paso de una estación a otra también pertenecería a la fase de la tierra. El bazo páncreas y el estómago serían los órganos de la fase de tierra. Las emociones serían la preocupación obsesiva en exceso, que genera ansiedad. Y luego las emociones positivas y lo positivo de la fase tierra es el equilibrio, el centro. Nuestra fase tierra nos tiene que dar equilibrio y centro. Florecen los labios, se abre la boca. Por eso a las personas tierra les gusta tanto comer, sentarse alrededor de una mesa, con la gente, con la comida, la bebida, todo esto le encanta a los tierras. Controla la sangre, pero desde el punto de vista que no se salga de su sitio, y los músculos y las cuatro extremidades. Por eso, en medicina tradicional china, cuando la energía de la tierra no está bien regulada, puede haber prolapso de órganos, puede haber varices. La tierra es la base de la raíz del cielo posterior. O sea, lo que tú tomas aquí, en la tierra, el chi del cielo posterior, como dicen los taoístas, que viene dado por la comida que tomas, por la energía de la comida también,
y esa energía de la comida sumada con la energía del aire forman la energía del cielo posterior. Alberga al Yi. El Yi sería esa parte del espíritu que se relaciona con la concentración, ¿vale? Entonces, cuando necesitas estudiar, necesitas tener la energía de la tierra en armonía, porque el bazo va a hacernos que nos concentremos, así como el riñón va a hacer que tengamos la memoria a corto plazo y el corazón, del corazón dependería la memoria a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa con la tierra? Pues la tierra es la madre, ya sabemos que la tierra es la madre tierra. Entonces, la madre tiene tendencia a la preocupación excesiva, a la sobreprotección. Es una madre que cuando está en desarmonía, pues puede ser una persona que se da mucho a los demás, que hace muchas cosas por los demás, pero esta persona no sería como fuego, que se muestra, sino una persona que se mantiene al margen, ayuda mucho a los demás y se olvida de ella, que eso le genera mucha frustración. Entonces, se lleva mucho desengaño. Entonces, cuando la energía de la madera está desequilibrada, pues puede ser se puede entrometer en tu vida y puede ser como una madre demasiado obsesiva que no deja a su hijo hacer nada. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva para ver unas raíces, cómo la tierra nos da raíces, nos enraiza la tierra, nos da un centro de gravedad, porque sin raíces nosotros iríamos de un lado a otro, nos centra, la tierra nos centra mucho. Es una energía necesaria porque nosotros necesitamos estar centrados en nuestra vida. Entonces, esta fase es muy importante, la de recolectar, estar centrado en la vida. Lo que es la vida de una persona, pues podríamos decir que el nacimiento y la niñez pertenecerían a la fase de la madera, de la expansión. El fuego pertenecería a la pubertad, donde están todas las hormonas subiendo para arriba. Luego, lo que es la fase de la madurez, pero no la madurez de más mayor, sino una madurez cuando uno ya se centra, empieza a hacer cosas que siempre ha deseado, empieza a tener un trabajo, a hacer su hogar, a tener hijos. Esa sería la fase tierra. Igual que la madurez pertenecería a la fase del metal y del otoño. La madurez donde ya te empiezas a replantear tu vida, a decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Y luego lo que es la fase ya de la vejez y la decadencia pertenecerían al agua. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la energía de esta armoniosa, la energía de la tierra? Bueno, vamos a tener un físico redondeado y firme, musculatura grande y gruesa, manos y pies que parecen pequeños, cadera y hombro ancho. Las personas tierra suelen tener las caderas anchas y los hombros anchos, suelen ser cuidadores, sustentadores, son las personas amables, agradables, te invitan a su casa, te dan todo lo que tienen. ¿Pero qué va a pasar cuando la energía de la tierra no está equilibrada? Pues va a ser sobreprotector. Pasamos a la siguiente diapositiva, va a ser sobreprotector, entrometido, va a tener un apetito excesivo, va a acumular como una ardilla que acumula nueces, va a tender a acumular, va a ser una persona que va a tender a estar gruesa, pesada, a retener líquido, va a tener la cabeza, dolor de cabeza, pero por embotamiento, los ojos y los párpados hinchados, mucosidad y saliva pesada, la boca pegajosa. Y luego, cuando está en deficiencia la energía de la tierra, pues va a ser muy consentidor, muy zalamero, pegadizo, pegajoso. Va a tener un tono muscular bajo, va a tener venas varicosas, aparición de hematomas fácil, hambre sin saber de qué, hemorroides. Ahora tienes que ver si te has visto como un tierra.
Si te ha visto como un tierra es porque desea implicarte y ser necesitado. Te gusta responsabilizarte, pero no ser centro de atención. Agradable y atento. Quieres dárselo todo a todos. Pide lealtad y seguridad. Y puede ser previsible. Y luego, si la energía de la Tierra está desequilibrada, pues te puedes ver siendo demasiado preocupado, dándole mucha vuelta a las cosas. Por eso las personas que le dan mucha vuelta a las cosas, por favor, que no tomen demasiados alimentos dulces, ni la persona tierra que está desequilibrada va a ser una persona que es muy preocupada, obsesiva, falta de confianza en sí mismo, muy introvertido, sobreprotector. Y va a tender a la indigestión, a la apatía, a un apetito desordenado, la retención de líquidos y las expectativas no realizadas de los demás, porque él se brinda mucho y luego se encuentra con que la gente no se va a brindar tanto. Entonces se decepciona con facilidad. Pero claro, pasamos a la siguiente diapositiva. Si te has visto como un tierro, como un tierra, vas a ser un pacificador. Son los que generan la armonía, los que crean la paz. Entonces, las personas tierras son los pacificadores, ya que el poder de la tierra deriva en su capacidad de unir, de nutrir, de mantener, como la tierra. Necesitan equilibrar su dedicación a las relaciones y tienen que trabajarse la soledad. Tienen que trabajarse también la confianza en sí mismos y son una buena contribución para la sociedad. Las madres siempre tienen que ser muy tierras. Porque la tierra es la que da los abrazos, da el cariño, da la protección. Entonces, una madre, evidentemente, tiene que ser tierra. Pasamos a la siguiente diapositiva para ver el metal. Como hemos dicho, la tierra sería la que daría abrazos, la que daría ese sustento. El metal, por ejemplo, pues si una madre es demasiado metal, no va a ser muy positivo para su hijo porque va a ser una madre muy poco cariñosa, muy fría. Todo lo contrario que la tierra. Entonces, la fase metal corresponde al otoño. Los órganos serían el pulmón y el intestino grueso. La tristeza y la melancolía serían las emociones negativas arraigadas al metal. La ecuanimidad sería la emoción positiva, aunque también el coraje. Se abre a la nariz. La piel también la controla el elemento metal, el Wei Qi, como hemos dicho, que es la capa defensiva que protege nuestro organismo de los ataques externos, como el sistema inmunológico. Pues el Wei Qi circula entre la piel y los músculos y es controlado por el pulmón. El pulmón también tiene el gobierno del Qi y de la respiración, y luego gobierna la fase de purificación. Tanto el pulmón como el intestino delgado purifican. El color es el blanco. Y alberga el Po. El Po es una parte del espíritu, como podríamos definir como el alma instintiva y el carisma. El alma instintiva porque es el primer aliento que nosotros tenemos cuando nacemos. Tomamos aire, el instinto de supervivencia. Y desgraciadamente cuando morimos, lo último que dejamos es el último aliento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vemos que la melancolía afecta mucho al pulmón, por eso hay más depresiones en otoño. Hay que respirar el aire con fuerza, llenarnos de aire, llenar nuestros pulmones de aire para evitar la tristeza. Y luego la tristeza también es una forma de energía, nos puede decir muchas cosas de nuestro espíritu. Nos puede hablar y entonces la tenemos que escuchar también, o sea que es necesaria la tristeza si no se sale de eso y no se vuelve depresión. Entonces, la ecuanimidad, la capacidad de discernir, esa nos la da la fase del metal. Entonces, también es muy importante la capacidad de separar lo que ya no te sirve con lo que te sirve. Venimos de la tierra que ha recolectado todo. Entonces, ahora el metal tiene que decir, esto lo guardo, esto no lo guardo. Entonces, es
la capacidad de quedarte con lo más importante. Entonces, cuando el metal está armonioso, pues sería como una grulla, con un físico simétrico y erguido, esbelto, la piel clara, limpia, seca, una persona muy metódica, eso sí, porque las personas metales son muy metódicos, son muy ordenados, son muy pulcros, son cuando está bien puede ser adaptable, tranquilo, honrado y preciso. ¿Pero qué pasa cuando la energía del metal está exagerada o está deficiente? Pues cuando esta energía está exagerada, pues podemos ser muy prejuiciosos, seríamos demasiado detallistas, demasiado ordenados, muy rígidos. Por eso es lo que estábamos diciendo, que las madres no pueden, bueno, tienen que trabajarse más bien la energía de la tierra, del amor, de la capacidad de abrazar, de dar a su hijo. Y sin embargo, la fase del metal sería como un profesor que te tiene muy recto. Entonces, estas personas pueden llegar a ser muy santurronas, pueden llegar a poner muchas normas, normas que ellos ni siquiera cumplen y nadie cumple. Pueden tener luego muchas frustraciones porque quieren que las cosas se hagan como ellos dicen, por sus normas. Son personas que suelen llevar un orden establecido de antes, no suelen salirse de sus planes. Son personas que si tú llamas a su puerta a las 11 de la noche no te van a abrir. No van a ser como las personas fuego o las personas tierra que te van a abrir. Ellos tienen sus cosas muy, muy ordenadas. Entonces, pues físicamente pues te puede afectar a la sequedad. Puedes tener sequedad en los labios, agrietados, la nariz, la piel áspera. Y luego puedes generar también pólipos en la nariz, dolores de cabeza en los senos nasales, pérdida del vello corporal, peca y verrugas, puede ser muy esquivo, demasiado estricto, como hemos dicho, un pecho estrecho, si la energía no se expande, la energía del pulmón tiene que abrirse. Entonces, ¿te consideras un metal? ¿Te puedes ver como un hijo del metal? Una persona muy estricta, pero que te gusta la definición, la estructura y la disciplina. Respeta la virtud, la discreción y la autoridad. Son personas también que les gusta lo exquisito. Personas que van a tener una mesa muy pulcra a la hora de comer, pero van a tener una comida de calidad, unos platos bien presentados, un buen vino. Respeta la virtud de la discreción y la autoridad. Busca vivir de acuerdo con la razón y los principios. Mantiene para sí mismo y para los demás unos principios muy elevados. Venera la belleza, la ceremonia y el refinamiento. Son personas muy refinadas. Pero claro, pueden pasar a ser demasiado autoritarios, muy estrictos, muy poco naturales, demasiado erguidos, muy rígidos, como el metal, muy frío, no dar calor, pueden tener el pelo seco, la respiración superficial, muy sensible al cambio climático y pueden ser muy moralistas y desengañarse de la gente porque no sigue sus normas. Si te ha visto así, puede ser que sea un alquimista. Hola, María Jesús, ¿me escuchas? Sí. Mira, tenemos una serie de preguntas que hacerte, entonces vamos a dar como 15 minutos más para que puedas terminar tu explicación, ¿sí? Sí, ya queda poco. Vale, estupendo. Para recordarte que hay una serie de preguntas que te están esperando. De acuerdo, muy bien. Gracias. Si te considera metal, puede ser que sea un alquimista, porque tienes la capacidad de separar lo mejor. El poder del metal deriva en su capacidad para dar forma y refinar. Los tipos metal necesitan compensar su excesiva racionalidad y autocontrol para vivir la vida con más pasión y más espontaneidad y más implicación social. Y por último tendremos la fase agua, que es la última fase. La fase, el agua es lo que genera la vida. Entonces, el agua, en la energía del agua está el invierno, el riñón y la vejiga pertenecen al agua. Las emociones que se asocian a la fase agua y al elemento agua
y a los órganos, el riñón y a la vejiga, sería el miedo, pero también la energía, la emoción positiva sería la fuerza de voluntad, lo que es el ci. El ci sería esa parte del sen, del espíritu, que es capaz de lograr lo que el corazón desea, gracias a la perseverancia que tiene el ci. Entonces, gobierna los huesos y la médula, y el cerebro también, depende de la energía del agua y del riñón, florece en el pelo, se abre en los oídos, gobierna los dos yin, que son los dos esfínteres. Entonces, cuando uno tiene miedo, por eso los esfínteres se abren, almacena lo que es el yin del riñón que hemos dicho antes, la sustancia basal que traemos de nuestros padres, y el fuego de Minmen, porque la energía del agua, podríamos decir, dentro del cuerpo, o sea, el riñón tiene el gobierno del agua y del fuego dentro del cuerpo, ya que genera el agua para nutrir el cuerpo, pero también el yang de riñón genera el fuego que calienta todo el cuerpo. Como hemos dicho, alberga el ci, que es la perseverancia. Pasamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo el miedo nos afecta, el miedo afecta a nuestros riñones. Hoy en día hay muchas personas con problemas en los riñones y porque hoy en día sentimos mucho miedo. Hoy en día las televisiones, normalmente las noticias generan miedo, todo nos va generando miedo, hay mucha inestabilidad económica en el trabajo, entonces esto genera mucho miedo. Entonces, cuando el miedo y el shock está mantenido en el tiempo, perjudica a nuestros riñones. Pero la fuerza de voluntad, esta también se alberga en el riñón. La fuerza de voluntad, la que nos hace ir a por las cosas. Y luego la inteligencia, la capacidad de la memoria a corto plazo, junto con el corazón y el bazo, como hemos dicho antes, te da la capacidad para estudiar. Y en el riñón y la energía del agua se alberga la inteligencia de la persona. Son personas que van a tender a aislarse, son personas como más oscuras, les gusta todo lo esotérico, personas que no se hacen mucho notar, personas que no les gusta mucho hablar, salvo si le habla de temas que a ellos le pueden interesar. Desde el punto de vista de la ciencia ficción podríamos ver la fase agua como, por ejemplo, las películas de Star Wars, o de los, el Señor de los Anillos, que enseñan lo más profundo, lo más oscuro, lo más tétrico, el esoterismo. Pero igual que es muy esotérico, la energía del agua te va a hacer renacer. O sea, la fase yin va a llegar al final, pero al final va a crecer el yang, para dar pie a la madera, otra vez, a la primavera. Entonces, como hemos visto, cuando hay un físico armonioso y la energía del riñón está en armonía, pues vamos a ser como una pantera con un brillo, un lustre, va a tener un físico delgado, un compacto fuerte, los huesos largos y anchos, rostro esculpido. Pero si eres exagerado y brusco, retraído, reservado, indiferente, céntrico, suspicaz, cuando la energía del riñón no está en armonía o de la fase agua, pues pueden ser personas como muy suspicaces y como una serpiente esperando, y cuando tienen la oportunidad te van a lanzar un dardo envenenado. Y va a sufrir dolores de cabeza, sobre los ojos, pueden tener cálculos en los riñones, problemas de vejiga, digestiones deficientes, estreñimiento, pero atónito, de falta de tono, la tez oscura, de color bronce, necesitan dormir poco. Y cuando está insuficiente, pues puede ser sarcástico, anónimo, mirón, un poco fóbico, distraído, igual que cuando la energía del riñón está muy bien, las personas son muy inteligentes. Ahí es donde está la inteligencia, cuando está en deficiencia, pues pueden ser demasiado tacaños, pesimistas, distraídos, olvidarse de las cosas, pueden tender a la infertilidad cuando la energía del riñón está insuficiente.
puede tener la piel oscura y muy pálida, como la foto que vemos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos una foto de una persona como muy tétrica. Cuando la energía del riñón está insuficiente, te puede volver muy tétrico y meterte ahí en tu agua y quedarte hundido, porque la energía del agua tiende a hundirse. Entonces, si te has visto como el agua, es porque eres una persona lúcida, inteligente, introspectiva, te trabaja lo que es el espíritu. Es una persona independiente o autosuficiente, penetrante, crítico. Busca el conocimiento y la comprensión de las cosas. Te gusta permanecer oculto, enigmático y anónimo. Eres emocionalmente inaccesible. Tiende a la soledad y al aislamiento social. Por eso las personas agua necesitan del fuego. Hay que trabajar la fase agua, pero también la fase del fuego, porque si no hay fuego que caliente ese agua, tú te vas a quedar como muy introvertido y necesitas la energía del fuego para salir afuera y hablar con la gente, expresarte. Si te has visto como un agua, puede ser que te consideres como, te veas como un filósofo, ¿sí? Tenga el poder del agua para la capacidad de concebir, de concentrarte, de conservar la inteligencia del agua. Las personas agua, lo que pasa es que necesitan compensar su dureza, su brusquedad y desapego con la ternura, la sensibilidad y la apertura, experimentando la suavidad y el contacto, mostrándose y creando vínculos. Yo ahora, después de todas las fases, de hablar de todas las fases, de todas las personalidades, tenía pensado hacer una pequeña meditación. No sé si me van a pasar primero las preguntas y después hacemos la meditación. Como tú consideres que es mejor. Ah, vale. Pues entonces pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hacer una pequeña meditación cortita. Que vamos a utilizar los sonidos sanadores del Tao, donde vamos a hacer un sonido para cada órgano, le vamos a poner un color, le vamos a sonreír. Es una meditación taoísta donde los taoístas se dieron cuenta que cada sonido, con cada uno de estos sonidos, el órgano vibraba de una manera especial, entonces tendía la sanación. Así como los colores, por eso es que los colores de la madera es el verde, el color del metal es el blanco, básicamente porque este color va a beneficiar a estos órganos. Entonces, esta meditación es muy corta, voy a ir indicándonos que tenéis que poner la mano en el pulmón, vamos a poner este color, vamos a hacer este sonido, ¿vale? Y vais siguiéndome. Entonces, nos sentamos lo más tranquilos que podamos. Primeramente, vamos a poner nuestras manos en nuestros pulmones. Vamos a respirar y vamos a cerrar los ojos. Vamos a imaginarnos nuestros pulmones de un color blanco brillante. Y vamos a emitir el sonido de pero un sí, poniendo la lengua en el paladar. Este sonido. A medida que vamos haciendo el sonido, vamos a ir sacando toda la tristeza, toda la melancolía que puedan tener nuestros pulmones. Y vamos a llenarlo de coraje, de ecuanimidad, de amor, lo vamos a hacer una vez más, ponemos la mano en nuestros pulmones, nos lo imaginamos de un color blanco brillante, le sonreímos a nuestros pulmones
y emitimos el sonido del pulmón mientras sale toda la tristeza que pueda haber alojada en nuestros pulmones y vamos introduciendo lo que es el amor y la ecuanimidad, la emoción positiva del pulmón. Ahora vamos a poner nuestras manos en los riñones. Vamos a imaginarnos nuestros riñones de un color negro brillante o azul azabache oscuro. El sonido del riñón es el chu. Ponemos la boca como si estuviéramos soplando una vela. Chu. Entonces ponemos nuestras manos en los riñones. Nos lo imaginamos de un color azul azabache, brillante. A medida que le vamos introduciendo este color, vamos sacando todo el miedo que puede haber en los pulmones y todo el daño que puede generar ese miedo, y le vamos a introducir la perseverancia y el amor. Y vamos haciendo el sonido de los riñones. Chau. Tomamos aire, volvemos a sentir nuestros riñones, lo visualizamos de un color azul brillante. Mientras entra este color y esta luz brillante a nuestros riñones, vamos sacando todo el miedo que pueda haber alojado en ellos. Le vamos introduciendo amor, le vamos introduciendo la fuerza de voluntad, la perseverancia que tiene la energía del agua. Y vamos haciendo el sonido que vibra con nuestros riñones. Ahora vamos a pasar a nuestro hígado. Ponemos las manos en nuestro hígado, debajo de la costilla, en la zona derecha. Visualizamos nuestro hígado de un color verde brillante. Le vamos introduciendo esta luz brillante mientras le sacamos toda la ira, todo el resentimiento, los celos, la envidia que puede haber alojada en nuestro hígado. Y vamos emitiendo el sonido del hígado, que sería como llamar a guardar silencio con el diente, con la lengua detrás de los dientes. Tomamos aire, visualizamos nuestros pulmones con un verde brillante. A medida que va entrando este verde brillante a nuestros pulmones, a nuestros riñones, a nuestro hígado, perdón, sacamos toda la ira que pueda haber contenida en él, le vamos introduciendo el amor, la bondad, la generosidad y vamos emitiendo el sonido del hígado. Ahora ponemos nuestra mano en el corazón, en el centro de nuestro pecho, dirigiéndonos un poco hacia la izquierda. Vamos a visualizar nuestro corazón de un rojo brillante puro. Vamos a sacar todo el estrés que pueda tener, todo el exceso de charlatanería, la ansiedad. Le vamos a introducir el amor, la alegría, la gratitud, la confianza. Y vamos a ir emitiendo el sonido de... Una vez más, visualizamos nuestro corazón de un rojo brillante. Le sonreímos a nuestro corazón. A medida que lo vamos visualizando de este rojo brillante, vamos sacando todo el exceso de charlatanería, el estrés que puede haber alojado en nuestro corazón. Y vamos introduciendo la alegría, la honorabilidad, el ser honorable, la gratitud, la confianza. Y vamos emitiendo el sonido del corazón. Ahora ponemos nuestras manos en la zona izquierda, debajo de la última costilla, en el abdomen.
para poner la mano en nuestro bazo páncreas. Vamos a visualizar nuestro bazo páncreas de un amarillo brillante color oro. A medida que vamos visualizando nuestro bazo de este color, vamos sacando toda la preocupación, toda la obsesión que pueda tener acumulada nuestro bazo y le vamos a ir introduciendo el amor, el coraje. Y vamos a emitir el sonido del mientras sonreímos a nuestro bazo. Lo volvemos a visualizar de un color amarillo brillante. Vamos sacando toda la preocupación, el exceso de protección y le vamos metiendo estabilidad, justicia, amor. Y vamos emitiendo el sonido. Ahora ya por último, para sacar cualquier energía negativa que pueda haber en nuestro organismo, vamos a ir pasando nuestras manos por todo nuestro cuerpo como si estuviéramos haciendo un escáner, emitiendo el sonido. Entonces tomamos aire y mientras soltamos el aire, vamos haciendo un escáner en nuestro cuerpo, emitiendo el sonido. Volvemos a tomar aire. Y ahora sí, respiramos un par de veces para seguir relajados y pasamos a la siguiente diapositiva para que me pasen las preguntas. Espero poder contestarlas todas. Muchas gracias. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, muchas gracias por la meditación. Gracias a vosotros. Vale. Hay unas cuantas preguntas, a ver, dice Edith Gutiérrez desde Cuba, pregunta, ¿cómo los cinco elementos me pueden sanar el dolor de espalda que tengo años de padecer? ¿Cómo, de igual manera, el dolor de cabeza, dolor en los pies y el cansancio? Sí, los cinco. Evidentemente para poder sanar toda esa patología y esos síntomas que tiene, tiene que ir a un profesional de la medicina tradicional china, porque la medicina tradicional china funciona desde el punto de vista holístico, pero tiene que haber una diferenciación de síndrome. Entonces, yo no le puedo decir porque tengo que ver a esa persona, hay que ver qué le pasa, cuándo empezó a pasarle, pues que puede haber muchas cosas. Evidentemente, puede haber muchas maneras de mejorar, pero evidentemente los cinco elementos, así está como tal, no podría, yo desde aquí no podría ayudarle. Salvo, eso sí, hacer los sonidos curativos. Eso sí es algo que le puede venir bien a todo el mundo. Pero para poder tratarse esa persona tendría que ir a un profesional de la medicina tradicional china, un terapeuta. Vale, gracias. ¿Me escuchas? Sí. Desde España, pregunta Isabel Checa, ¿cómo puedo aplicar los cinco elementos? ¿Cómo puedo aplicar los cinco elementos? ¿Pero para qué? No dice nada más. ¿Para qué? Por ejemplo, pues lo hemos aplicado en los sonidos curativos del Tao, por ejemplo, se aplican para cada órgano los cinco elementos. Por ejemplo, en primavera pues tenemos que tener más cuidado con el viento, tenemos que salir al exterior, creo que irá por ahí la pregunta, hay que salir al exterior, hay que expandirse, es una fase yang. En el verano pues es la fase del fuego, del calor, pero tampoco pasarse con el calor, o sea, todos los elementos son necesarios. En la fase yin, que sería lo que es el otoño y la
y el invierno, porque la tierra sería una fase neutra, donde habría que cuidar lo que es el estómago. Pues en cada una de las fases habría que poner especial cuidado en los órganos que están dentro de esa fase. Por ejemplo, la fase del metal, pues el pulmón, hay que purificar este pulmón, hay que reforzar el sistema inmunitario, porque claro, viene la fase de los resfriados, de la gripe, de la neumonía incluso. La gripe ahora la tenemos en invierno, pero bueno, reforzando el sistema inmunitario en otoño. Y luego, desde el punto de vista espiritual, pues son todas las fases necesarias, porque tú necesitas tener esa fase de introspección, la fase agua, para poder generar cosas nuevas. Tú tienes que dejarte arrastrar por ese recogimiento para poder resurgir. Por eso los autores, los escritores, necesitan de esa fase de retirada para poder escribir y poder sacar canciones. No sé si lo habré contestado. A Isabel. Bueno, esperemos que sí. Esperanza Cali te pregunta, padezco taquicardias. Claro, Esperanza Kalich es la que vivía en Cuba, pero es de Cuba, pero vive en Miami, y la que te preguntó el dolor de varias partes de su cuerpo vive en Estados Unidos, perdón, quería notificar eso. Entonces, Esperanza te pregunta, padezco de taquicardias y palpitaciones hace muchísimo tiempo. Ahora estoy peor que nunca, mis nervios nunca han estado en paz. Desde niña sufro ansiedad, que se ha aliviado por poco tiempo cuando era joven, pero siempre sufriendo ansiedad y angustia. He sido asmática desde los 3 años. Ahora no me dan los ataques, pero siempre ando con falta de aire. Me sube la presión, no importan las pastillas. Me mandaron medicinas para las taquicardias y no se alivian. O se alivian a veces muy poco. Estoy desesperada. Así no se puede vivir. La verdad que sí. Pues yo a esta persona le recomendaría que tomara frutos rojos para la energía del corazón y para nutrir la sangre por las palpitaciones, pero claro, es algo, como ya he dicho antes, para poder trabajar con la medicina tradicional china hay que hacer una diferenciación de síndrome. Claro, para trabajarse la ansiedad, evidentemente tiene que trabajar la meditación. La meditación la puede hacer sola desde su casa. No necesita ya ningún profesional, simplemente meditando, trabajando lo que es la fase de introspección, pues toda esta ansiedad que sufre va a bajar bastante, lo que es el mindfulness, trabajar. Y luego pues le recomendaría que tomara frutos rojos, pero ya sin verla, ni conocerla, ni saber nada más nada de ella, le recomendaría que fuera un profesional de la MTC. España pregunta, perdón, Elena Lozano pregunta desde España, Zaragoza, ¿cómo saber qué tipo eres? Todos somos un poco tipo de cada uno. Todos tenemos una fase, todos tenemos las 5 fases o los 5 movimientos en nuestro cuerpo. Pues simplemente observándote. Ser una persona, por ejemplo, que te gusta innovar, que te gusta expandirte, pues evidentemente vas a ser una persona madera. Si te gusta hablar mucho, ser una persona que sea el centro de atención, tiene el don de la palabra, con mucho magnetismo, pues vas a ser una persona a fuego, que te gusta ponerte colores rojos, brillantes. Luego la persona tierra, como hemos dicho, pues son personas que son como más madrazas. Las madrazas auténticas son la tierra, y tienden a obsesionarse, a preocuparse, tienden a retener líquido. Las personas madera pues son más nervudas, ¿sabes? Las manos, los dedos muy largos, muy marcadas la mandíbula. Los fuegos son esas personas musculosas. Y los tierras, como hemos dicho, son personas que tienden más a acumular peso, que les gusta mucho comer, les gusta mucho la comida. Los aguas, hemos dicho que son
más introspectivo, como más oscuro, le gusta todo lo oscuro, le gusta estar solo, le gusta ser independiente, le gusta no llamar la atención, no son muy habladores, los metales, como hemos dicho, pues todos tenemos nuestro elemento metal dentro, que es organizar, ser pulcro. Esto estaría dentro de lo que es la fase del metal. Lo suyo es que todos tengamos un poco de todo para estar en equilibrio. Edith Gutiérrez pregunta también desde Estados Unidos. Dice, otra pregunta, y esto tiene que ver con el Feng Shui. He tratado de ponerlo en práctica porque mi esposo y yo nunca concretamos nuestros proyectos. No he entendido. ¿La puedes repetir? Dice que tiene otra pregunta relacionada con el Feng Shui porque ha tratado de ponerlo en práctica porque su esposo y ella nunca concretan los proyectos. Yo de Feng Shui no tengo mucho conocimiento. Entonces, según la medicina tradicional china, hemos dicho que la capacidad de la perseverancia, la capacidad de llevar a cabo los proyectos, vendría del riñón. Entonces, el riñón, el ci del riñón, la parte espiritual del riñón, sería la que va a conseguir con su perseverancia lo que el corazón desea. Y también hemos dicho que en la fase de la madera, el hígado va a ser el que planifica, pero la ejecución va a venir desde la vesícula biliar. Por eso cuando la energía de la vesícula biliar está en deficiencia, puede haber indecisiones, puede dejar las cosas a medias. Pero si deja las cosas a medias, le diría que se forzara a terminarlas. Porque va a mejorar mucho. Aparte de mejorar terminar las cosas, va a mejorar también muchos aspectos seguramente físicos de su y mentales y espirituales de su cuerpo, de ella misma. Consuelo Quiñones pregunta desde Colombia. Todo lo que me ha sucedido, supongo, siempre es en el lado izquierdo. ¿Tiene alguna explicación en la medicina china? ¿Y en algún elemento de la medicina china? Es que ya va a depender de lo que sea, no lo sé. Esto ya con otras terapias sí tiene más explicación, pero yo sí ahora mismo, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, si no sé lo que es, no sé si es una parálisis, si es... Es que claro, puede haber algún elemento desequilibrado, pero evidentemente luego el cerebro es el que, y el sistema nervioso es el que va a decir hacia dónde va el desequilibrio, uno u otro. Porque estando un elemento desequilibrado puede haber muchos síntomas, mucha patología. Ahora mismo, con lo que me ha dicho, no puedo ayudarla, no puedo contestar eso, nada más que esto. Vale, gracias. Beatriz Sendín dice, bendiciones para todos. Soy un tigre metal en la astrología china. Mi elemento es el metal. Mil gracias. No lo sé. Tendría que verse a ver hacia dónde tiende más él. El tigre pertenece a la energía de la madera. En algunos ejercicios de Qigong, el tigre pertenece a la energía de la madera y el metal, pues, el metal. No lo sé ahora mismo, con lo que me acaba de decir. Tendría que observarse y llegar a alguna conclusión con lo que hemos expuesto. Ángela desde Argentina dice, ¿un doctor en medicina china puede saber qué tipo somos sin que le hablemos de nosotros? ¿O es imprescindible que le expliquemos nuestras actitudes ante la vida? Gracias. Vamos a ver, esto de las personalidades, yo lo he expuesto de esta forma porque a mí me pareció que un ejercicio que nosotros hacíamos en Qigong, pues era como muy divertido, una forma de entender la medicina china fácil,
una forma de darlo a conocer, de que se vea, pero evidentemente no es que haya personalidades puras de una y de otras. Un doctor en medicina tradicional china o un terapeuta en medicina tradicional china va a poder ver cómo una persona atiende a unas patologías o a otras. Evidentemente van a ser por falta de nutrición del hígado, entonces las personas más maderas van a tener una falta de nutrición del hígado si están muy exuberantes, entonces va a tener una falta de nutrición en los ojos, las personas más fuego pues, pueden tener arritmia. Evidentemente cuando tú vas a la consulta de este terapeuta, pues como te hace una diferenciación de síndromes, te hace una entrevista, evidentemente con las preguntas que te hace va a llegar a la conclusión. Desde Argentina nos preguntan a qué se asocia la tiroides. ¿Cómo puedo equilibrar mis energías para poder revertir la sintomatología del hipotiroidismo o bien para poder dejar la medicación? Gracias. Es que ahí habría que hacer una diferenciación de síndromes, como hemos dicho. Yo no me aventuraría a darle un consejo así directamente desde aquí. Tendría que verle, porque puede haber el problema de tiroides, no sé ahora mismo, evidentemente yo estudio medicina tradicional china y así hasta que no se hace una diferenciación de síndrome no se puede llegar a ninguna valoración. No es un tratamiento sintomático como estamos acostumbrados. ¿Tengo tiroides? Esto. No. Aquí la medicina tradicional china va a haber diferentes tratamientos para la misma enfermedad y una misma enfermedad. Una misma enfermedad se va a tratar de diferentes formas y la misma el mismo tratamiento puede estar para diferentes enfermedades porque se trata a la persona. Sergio pregunta desde España. ¿En las parejas también influye de qué tipo somos cada uno? Igual que sucede en la astrología. ¿Hay tipos que se llevan mejor que otros? No, esto ya va a ser una opinión personal mía. Yo considero que sí, porque si tú eres muy agua, pero claro, creo que también le va a venir bien. Eres una persona más extrovertida, siempre quizá tu pareja sea más extrovertida, como que más fuego. Entonces, incluso hasta te puede venir bien, porque normalmente las parejas cuando se conocen pueden chocar, al principio no chocan, pero luego normalmente las personas suelen chocar y yo creo que la gente se junta porque tiene que aprender mucho del uno del otro y se equilibra. Y por eso ya es una opinión mía personal. Lina pregunta, buenas tardes, mi nombre es Lina. Mucho gusto de saludarles. Tengo resequedad en la boca. ¿Cómo podría mejorarme con los 5 elementos? Como hemos dicho, siempre hay que hacer una diferenciación de síndrome. Pero evidentemente, pues debería de tomar alimentos que fueran... Sí, es que tenemos que saber más de ella, pero claro, alimentos, pues yin o alimentos que vayan a nutrir la energía del bazo y del páncreas, que van, es que no sé si la sequedad en la lengua, no sé si la boca, por nutrir la energía del bazo y del páncreas, que sería con alimentos provenientes de la tierra, siempre claro, estamos hablando de alimentos biológicos, evitar las azúcares, evitar las harinas procesadas y luego pues darle prioridad a los purés de calabaza, todos los alimentos que provienen de la tierra, las patatas, las batatas, los boniatos, las zanahorias. Es que esa sería una forma sencilla. Es que sin más síntomas no se puede decir más nada, porque también estas son unas recomendaciones generales. Muchas gracias. Dice Sandra desde Puerto Rico, estoy siempre enferma, ¿hay alguna forma de elevar mis defensas a través de la medicina china? Hay que ver a ver por qué pasa esto, pero claro, evidentemente tiene que trabajarse con el ejercicio de Qigong, reforzaría su defensa a través del Wei Qi,
trabaja la energía del pulmón, luego, como todos sabemos, la equinacia refuerza la defensa. Julián, desde Canadá, nos pregunta, ¿qué opina la medicina china sobre el cáncer y su extensión en esta época? ¿Cómo? Después, ¿no? ¿Qué opina la medicina china sobre el cáncer y su extensión como enfermedad, supongo, en esta época? Bueno, según la medicina tradicional china, el cáncer el único órgano que va a tener potestad para generar masas patológicas, o sea, tumores, va a ser el hígado. Entonces, va a estar implicado un poco la ira, el resentimiento siempre en el cáncer, la frustración. Y luego, pues habría que ver muchos factores más, que no sé, como hemos dicho, hay que hacer una diferenciación de síndrome y tampoco ahí puedo llegar yo. Su extensión, evidentemente, yo buscaría también la alimentación. Como es muy sabido ya, que hay que tomar alimentos lo más biológicos posible, evitar el estrés. Miguel, desde Argentina, te pregunta, ¿alguna recomendación para el insomnio? Para el insomnio, claro, lo que hemos dicho, el ham del hígado, que es la parte espiritual del hígado, por el día reside en los ojos y por la noche se aloja en el hígado. Y entonces, cuando hay malos sueños, muchas pesadillas, falta de calidad del sueño baja, pues evidentemente porque la energía del hígado no está bien. Evidentemente, cuando hay mucho insomnio es porque hay un yang muy elevado, porque la fase yin no está nutrida. Entonces, cuando la fase yin no está nutrida, pues el yang dura más tiempo del que tuviera que durar. Pero evidentemente a estas personas le diría que fuera un profesional de la medicina tradicional china y que sí les puede ayudar más. Porque claro, el tratamiento de medicina tradicional china suele ser, no es de un día para otro. Porque antiguamente los médicos chinos trabajaban con la familia una vez al mes, una vez a la semana. Iban a visitarla y las personas les pagaban, sus pacientes les pagaban mientras estaban sanos. O sea, se trabajaba sobre la salud. No como ahora que estamos trabajando desde la enfermedad. Se trabajaba sobre la salud. Entonces, estos médicos dejaban de cobrar cuando esas personas enfermaban. Lucas, desde España, pregunta, tengo un riñón que no funciona nada. ¿Qué puedo hacer? Si no funciona nada, la verdad que yo lo veo complicado. Hacer los 6 sonidos sanadores sería algo que podría hacer desde su casa. Y luego, evidentemente, si puede visitar algún profesional que le pueda ayudar de otra manera, o a un médico. Si no funciona y ya perdió la función, va a ser muy difícil poder recuperarla, aunque yo no creo en lo imposible, ¿me entiendes? Entonces, yo no puedo decir que algo que no, pero claro, es muy difícil. Podría hacer los 6 sonidos sanadores para sentirse él mejor. Cristina, desde España, dicen que la infección de orina está relacionada con el territorio. ¿Eso qué significa? En la medicina tradicional china, yo no he escuchado, lo he escuchado en otras terapias, que sí está relacionado con el territorio. La medicina tradicional china, la cistitis, puede estar relacionada con el fuego del corazón, porque cuando hay un exceso de fuego del corazón, se pasa a su pareja, el intestino delgado, y por meridiano, aunque es difícil de explicarlo así, puede pasar ese calor a la vejiga y sí está relacionada más bien con los pensamientos negativos, porque la vejiga es la que tiene capacidad de separar lo puro de lo turbio. Entonces,
Entonces, en la medicina tradicional china yo diría que está relacionado con los pensamientos negativos. Rocío, desde Chile, nos pregunta, ¿qué dice la medicina china sobre la dermatitis atópica o las enfermedades de la piel? Pues la enfermedad de la piel, como ya he dicho, hay que hacer siempre una diferenciación de síndrome, no se puede hablar de enfermedades y dar así una valoración, porque hay que hacer una entrevista a la persona, pero claro, es que la enfermedad de la piel, evidentemente, que la gobierna pulmón, puede estar determinada por muchos factores. Puede ser por calor en la sangre, por falta de nutrición en la piel. Cuando hay calor en la sangre también aparecen lo que son los eczemas. Puede ser seco, es sudado, es que hay muchos tipos de eczemas. María, desde México, pregunta, ¿qué tipo de ejercicio diario nos recomiendas, además de la meditación? Yo recomiendo los 6 sonidos sanadores del Tao y el Qigong. Para hacer en vuestra casa, si habéis podido hacer la meditación, este ejercicio es muy, muy sanador. Y luego la práctica del Qigong, de lo que es el Qigong o el yoga taoísta. Julián, desde España, dice, suelo tener siempre mucha tos. ¿A qué se puede deber? Espera un momento, que no te he oído. Julián, desde España, nos pregunta, ¿me escuchas? Sí. Suelo tener siempre mucha tos. No se va ni con agua ni con medicación. ¿A qué se puede deber? Pues, igual que he dicho antes, tiene que haber una diferenciación de síndromes, pero evidentemente ahí el chi de pulmón que tiene que descender, el chi de pulmón es el que desciende y dispersa, está a contracorriente, lo que se llama en medicina china un chini, es un chi a contracorriente. Entonces, habría que saber más síntomas y habría que conocer a esa persona para ver de dónde puede provenir. Bueno, hemos terminado con nuestras preguntas. Espero que se haya quedado la gente más o menos contenta con la respuesta, porque he podido contestar hasta dónde se puede llegar desde aquí. Claro, entendemos la especificidad de la medicina china y sus características. Sí, sí. Pues agradecerte sinceramente esta información que has compartido con nosotros. Y a todos los que te han seguido, vuestra importante participación. Han sido cientos de personas que hemos tenido hoy en Mindalia, en directo desde muchos países, como por ejemplo México, Argentina, Chile, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, Uruguay, en fin. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por hacer la labor esta tan importante. Ay. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com. Perdón, un segundo. Estamos aquí. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Y recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Ya dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy, María Jesús Molero. Últimas palabras para ti, María Jesús.
Muchas gracias por vuestra asistencia, por escucharme. Muchas gracias a Mindalia Televisión por esta labor tan importante que está haciendo. Y nada más, espero haber contestado las preguntas de la mejor manera posible. Y nada más. Pues debajo de este vídeo, en la descripción, podéis encontrar, os recuerdo, información de Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para ser voluntarios de Mindalia, escribiendo artículos, traduciendo vídeos, grabando conferencias, hacer una donación a Mindalia si lo deseas. Así que, de nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.